Un apellido muy representativo de la ZM, como es Guzmán, quedó al tope de la clasificación el pasado fin de semana en la clase menor del Rally Mar y Sierras en la ZM. En esta oportunidad fue Matías el ganador de la carrera, con Juan Manuel Pacini como navegante. El madrileño prometió volver a tener continuidad en el campeonato y empezó de la mejor manera, ganando. Daniel Reyes y Emilio Burgueño estiraron la buena racha y luego de dos triunfos consecutivos en esta fecha quedaron segundos, sumando un nuevo podio para los ayacuchenses, que además ganaron en la jornada del domingo en la segunda etapa y tienen un único objetivo, que es el campeonato. Otro que tiene un gran presente es Agustín Figliolo, que esta vez fue navegado por Maximiliano Ferrari, sumó otro muy buen trabajo, quedando tercero después de haber arrancado el año con un segundo puesto en Balcarce. Con lo justo, pero llegó Eduardo Guzmán con el motor a punto de romperse, el madrileño, padre del ganador, de Matías, junto a Mario Pacini en la butaca derecha, llegaron con su Volkswagen Gol humeando mucho ya en el final del circuito, pero llegaron en la cuarta colocación, lo que les permite sumar en el inicio de la temporada. Diego Prina con José Martínez volvieron a estar presentes en la categoría y se fueron de Belgrano con un meritorio quinto puesto. Sexto quedó Jerónimo Vitral con su Fiat 1, otro de los ayacuchenses de esta clase que pudo terminar el recorrido, esta vez con María Pía Alonso en la butaca derecha. Repetimos, quedó en la sexta posición. Hasta aquí los arribos en esta clase, que volvió a tener un muy buen número de máquinas con 11 participantes, después de que solamente 5 binomios habían estado presentes en el arranque del año. Se mantuvieron charlas entre representantes de la clase y directivos de la categoría y se llegó a un acuerdo sobre algunos de los pedidos que se realizaron por parte de los representantes de la clase, como lo decíamos, y la muestra de esa conformidad fue vista porque nuevamente la convocatoria volvió a ser muy buena. Entre los que no pudieron completar la carrera estuvieron Pedro Pérez y Oscar Ferreira, que abandonaron el sábado, pero el domingo tuvieron una destacada actuación, quedando en la segunda posición de la etapa. Tampoco Ariel y Gustavo Magro pudieron disputar las 10 pruebas especiales de esta fecha, ellos tras protagonizar un vuelco el día sábado. Juan Mellana y Pedro Duarte hicieron su debut en la categoría y tampoco pudieron hacer el recorrido completo, pero prometieron continuidad en el Mar y Sierras a pesar de tener que hacer un gran esfuerzo, porque el piloto ahora está radicado en la provincia de San Juan. Marcelo y Pablo Duarte tampoco completaron la carrera, habían quedado octavos tras la etapa inicial y abandonaron durante la jornada del domingo. Una lástima lo de Ricardo y Martín Agüero. Los herenses habían sido los mejores en los tiempos durante el fin de semana, pero una anomalía técnica en su Volkswagen Gol se constató en la revisión final y obligó a los comisarios deportivos a excluirlos de la clasificación. Realmente cada vez que estamos nos la arreglamos para andar bastante bien. Si bien este año ya hemos decidido que volvimos acá con Juan Manuel, que vamos a hacer el campeonato completo. Así que vamos a tratar de pelear el campeonato hasta el último. Carrera peleada, ¿no? No se dieron tregua. La ZM está tremenda. Sí, realmente ganamos la etapa de ayer y hoy no lo pudimos mantener.
le decía a un colega tuyo que no quisimos arriesgar mucho, vimos que los chicos venían muy fuertes y nosotros con él tuvimos casi dos despistes feos, entonces le digo, vamos a tratar de llegar, no quería ni golpearme, ni se había invertido mucho en el auto, no quería ni romper el auto, ni golpearnos con Juan Manuel, así que decidimos que estaba muy roto, que hasta ahí era un buen resultado igual. Carrera nueva para vos, Juan Manuel, aquí en Belgrano, ¿qué te pareció? Sí, acá en Belgrano no había corrido nunca, y la verdad que después de la lluvia los pisos quedaron muy flojos, se rompieron demasiado. Así que hubo que trabajar en la hoja más que nada para cuidarnos nosotros y para no romper el auto. Y pasada, ¿no? Sí, no, es algo que no terminabas de anotar nunca. Bueno, felicitaciones por este podio. Gracias, déjame agradecer a todos los chicos, ¿no? Una mano, a mi viejo, al flaco, al padre de él y a mi familia. A disfrutar, Matías. Gracias, mi loco. Déjame también agradecerle a la familia, que queda Madariaga siempre, y a todos los que nos dan una mano. Javier Olavarría, a Sergio Di Pasquale, a mi viejo y a todos. Y ustedes siempre por estar. Matías Guzmán, Juan Manuel Pacini fueron los triunfadores en la clase ZM. 1 hora 22 minutos 58 segundos 9 décimas fue el total de la carrera para ellos. Segundos, Daniel Reyes, Emilio Burgueño a 11.3, a 33.9 quedaron terceros, perdón, Agustín Figliolo y Maximiliano Ferrari. Cuartos, Eduardo Guzmán, Mario Pacini a 36.9 y quintos, Diego Prina, José Luis Martínez a 1.42.7. Famoso presidente de Rally Manisierras, bueno, comentame un poquito cómo ha sido todo este comienzo de año. La verdad que, bueno, bien, en Balcarce tuvimos una buena fecha, una linda carrera, una buena entrega de premio del 2015 en el Museo Fangio y bueno, continuamos con la carrera acá de Belgrano, que la verdad que fue una carrera bastante complicada del comienzo por los caminos y nada, se tuvo que trabajar hasta último momento para dejarlos en condiciones y la verdad que, bueno, el paso de los autos y de las camionetas haciendo hoja, la verdad que lo sufrieron bastante, quedó todo muy golpeado, pero bueno, no tuvimos grandes inconvenientes, no tuvimos grandes accidentes, así que pudimos sacar una carrera adelante y la segunda fecha que no es poca cosa. ¿Qué me puede decir de la actualidad de la categoría? Porque se han promediado entre Balcarce y esta 90 autos por carrera y la mayoría de las 10 divisionales bien pobladas. Sí, la verdad que sí, se sumaron un par de autos del Rally Entrerriano que todavía no arrancó el campeonato, así que se sumaron autos nuestros, otros se bajaron por esta fecha, o sea, estamos promediando siempre entre 80 y 90 autos que la verdad que es bueno, yo siempre hablamos, el día que se pongan todos de acuerdo en venir a correr los que son habituales de la categoría vamos a tener un parque de 130 autos, esperemos que no se pongan de acuerdo nunca porque ahí sí no la vamos a poder sacar adelante la carrera. Bueno, pero hablaste un poquito de futuro, cuando dijiste esperemos que no se pongan de acuerdo. Decime un poco sobre el futuro de la categoría, sabemos que hay tratativas con muchas ciudades, que hay muchos pedidos de fecha, pero por ahí todos quieren hacerla de mitad de año para adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, los municipios están complicados, no tienen un presupuesto oficial de la provincia y se nos complica hacer las carreras de mitad de año para acá. Pero bueno, estamos ahí en tratativa de cerrar la tercera fecha, todavía no te puedo decir dónde porque no la realidad es que no tenemos nada en concreto, sí hay tres lugares que la están pidiendo y bueno, vamos a ver si la podemos sacar adelante para poder hacer la tercera fecha. Yo calculo que después de eso ya el calendario está más que definido.
Estamos cerrando esta nueva edición de Tiempo Rally TV, luego de las imágenes y los comentarios clase por clase de esta segunda fecha del Mar y Sierras. Le damos la bienvenida a la gente de Marcos Paz, que a partir de esta edición nos empieza a ver a través del Canal 4, la TV pública de esa localidad. El agradecimiento a Willy, a Mati Olivera y al Negro por las imágenes y edición en este programa. Y no te olvides que se viene un nuevo Tiempo Rally, sí, una nueva versión de nuestra web. Volvemos renovados con la última tecnología, la cobertura de los campeonatos nacionales e internacionales, fotos y videos propios y columnistas de primer nivel. Muy pronto, volvemos en el www.tiemporally.com. Chao, un abrazo para todos, será hasta la próxima. ¡Mira de cómo!